Hola compañeros, aquí estamos de nuevo continuando la guía alternativa del clérigo, otra forma de jugar a Dark Souls. Venga, descansamos en nuestra hoguera y vamos a recoger todos los objetos que tenemos aquí a mano en el santuario de enlace de fuego. Por aquí, que por ahí siempre pico y voy y no hay nada. Vamos a recoger unas bombas de fuego, que van muy bien. Estas cosas siempre nos facilitarán la vida, aunque parecen una tontería, siempre se les encuentra al final alguna utilidad. Bueno, saludemos a nuestro amigo el clérigo, que como mira podéis uy, este botón no, como podéis ver, de partida el pacto en el que estamos es en el de la Blanca Vía, que es el que nos ofrece este hombre de mano para poder vendernos los milagros, que siempre los llamo hechizos, no sé por qué. Bueno, porque los veo como si fuesen magia también, ¿no? Es otro tipo de magia. Venga. Estamos. Aprendemos la acción. Y de momento no quiero nada de él. Vamos por aquí y seguimos exprimiendo el santuario de enlace de fuego, recogiendo todo lo que nos viene bien. Por aquí. Y fijaos, yo es que llevo un montón de tiempo jugando y no sabía esto. Yo entraba a esta zona por la parte de arriba, saltando por una cornisa. Y fijaos qué fácil, hay que ver. Si es que no para uno, viendo vídeos del juego, nunca para de sorprenderse y de ver cosas nuevas, o en las que, por las que pasaba adelante y nunca había caído. Vamos recogiendo. Principalmente vengo aquí para coger la estrella de la mañana, ¿vale? Que no es que sea un arma mucho mejor que la que llevo, pero si os fijáis, esta tiene hemorragia y la otra no. Y en un principio, para lo que voy a encontrar de diferencia a la hora de usarlas, prefiero que tenga hemorragia. Vamos por aquí. Vamos a ver si no me dan pal pelo los esqueletos. Muy bien, no, niños, no hagáis esto en casa. Solo lo puede hacer un profesional. Qué suerte que no me han dado ni una vez. No me lo puedo creer. Normalmente siempre me fríen a palos aquí. Hay otra forma más fácil de hacerlo. Esto lo he hecho para ahorrar tiempo en el vídeo. Pero lo más fácil es volver, grabas en la hoguera, guardas en la hoguera. Los esqueletos están sentaditos, esperando a que pases, y pasas y lo haces más rápido. Y lo haces y tienes la ventaja de que todavía se están levantando. No miro para atrás porque estoy seguro de que me están siguiendo. Ya los oigo dando espadazos por ahí a las paredes. Pues nada, descansamos en hoguera. Los esqueletos vuelven a su sitio. Y seguimos y vamos a seguir exprimiendo al santuario de enlace de fuego, como si fuese una naranja. Bueno. Para los que no lo sepáis, aquí está la guardiana de la hoguera, a la que le entregaremos las almas guardianas de fuego para que mejoren nuestros frascos de estus. Vamos al ascensor, que nos acerca a las ruinas de Nuevo Londo. Ya me voy aprendiendo los nombres de los sitios, porque en la guía siempre me estoy confundiendo, siempre estoy cambiándole el nombre a todo. Y vamos para allá. Vamos a seguir cogiendo dinerito, que nos vendrá muy bien para el orden en el que hacemos la guía. Aquí, y aquí le sacamos partido a nuestra querida llave maestra, porque sin ella no podríamos recoger este dinerito fresco. Y volvemos al santuario para ya, en un principio, tomar el camino por donde nos llevaría la aventura jugando normal, ¿de acuerdo? Iremos hasta la primera hoguera del Burgo de los No Muertos, sacando todo el partido que podamos a esa zona. Y ahí daré por terminado este vídeo. Venga, vamos. Vamos para allá. Mira, se me ha olvidado hablar con el personaje este. Siempre hablo con él, aunque no me da nada, da como unas pistas. Bueno, yo le sigo el rollo un poquito, aunque el tío es un
mejor. Es de lo más. Siempre lo encontré un poco cenicillo y pesimista. Bueno. Vamos, 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 que nos vamos. A encontrarnos ya con nuestros primeros enemigos. Uy, míralo. Ahora ya no, ahora ya no te vas. Venga. Ahí está nuestro amigo de los cócteles Molotov. Ven para acá. Vale. Vamos a eliminarlo para poder recoger aquellos objetos tranquilamente. Venga. Selecciono como objetivo y todavía me voy a llevar una. Venga, tú me das con el hacha, yo te doy con la porra. Venga, me parece un intercambio justo. Uy, míralo, que venía a tirar más cosas. Venga, fuera. Y nuestro amiguete de ahí arriba. Venga, ven para aquí. Vamos. Mira, me han dejado un objeto y todavía sigo un poco de suerte. Me han dejado un escudo. Bueno, me han dejado armadura de guerrero hueco. Bueno, luego le echo un ojo, a ver si me mejora esto. Alma de muerto, vamos a coger. Allí, debajo de estos arcos, desde aquí no se ve, pero desde más atrás sí. Hay un anillo, que es el anillo del sacrificio. Que me imagino que ya, a estas alturas, todos sabréis qué es. Pero bueno, para el que no lo sepa, por si alguien es nuevo. El anillo del sacrificio tiene la cualidad, bueno, para empezar, cuando mueres en Dark Souls, todas las almas que llevas acumuladas, el dinero y las humanidades que llevas acumuladas, se quedan, se genera una mancha de sangre en el lugar donde mueres. Y ahí se quedan. ¿Vale? Hasta que vuelves a por ellas y te matan por el camino, como se genera otra mancha de sangre, pues las perderías, ¿vale? Con el anillo de sacrificio no ocurre esto. A ver, ven aquí, ratuza. Con el anillo de sacrificio no las perderíamos, ¿de acuerdo? A cambio, el anillo se destruye. O sea que es de un solo uso. No os preocupéis que hay más anillos de esos repartidos. Lo digo por si lo queréis usar, pero en alguna zona. Porque diréis, uy, que aquí me van a matar. O que es muy, lo veo muy difícil, muy complicado. Pues oye, lo podéis usar. No tenéis miedo, que encontréis alguno más adelante. Creo que hay por lo menos, uy, creo que hay dos. Hay un anillo de sacrificio raro también que se llama. Me parece que se evita que os maldigan también. Pero bueno. No me hagáis mucho caso, que soy muy despistado y se me olvida siempre todo. Y luego siempre ando corrigiendo lo que digo. Bueno, esto es lo que pasa cuando haces el gameplay en directo y no te haces un guión. Que te equivocas. Venga, sale fuera. Aquí tenemos a nuestros amigos emboscadores. Bueno, estos estaban subidos ahí esperándonos. Mirad, mirad, que hay más amiguetes ahí, ¿los veis? Están esperando que vayamos a por aquel objeto que brilla. Si no sabéis esto y vais a cogerlo en un principio, pues hombre, algún problema os aseguro. Uy, algún problema os aseguro que os van a dar. Pero no hay problema, les pegamos un golpecito en la mano y se caen. Porque esos no suben hasta que no te acerques al objeto. Claro, tú vas ahí tan fresco a cogerlo y dices, tú mira qué bien lo que me he encontrado aquí. Además, fíjate, lo vas a coger. Según lo coges te quedas atontado diciendo basura. Y cuando vuelves a reaccionar ya tienes cuatro vendas pegándote una paliza. Bueno, vamos a seguir con nuestro super clérigo, nuestra clérigo rebelde. Y vamos para allá. Uy, algún enemigo que se mata porque me acaba de caer un poco de pasta. Bueno, aquí tenemos un amigo. Qué raro que no me tires una bola de fuego. Debes estar malo, ¿o qué? Venga, fuera. Fuera. Mira, uy. Un premio. Bomba incendiaria. Mira, la que no me ha tirado. Venga. Adelante. Bueno, vamos a ver la armadura esta de soldado hueco, a ver cómo va. Que no, a ver si me convence más. Bueno, pesa mucho. En comparación con lo que llevo ahora, no me interesa. A la diferencia de protección. Aquí aparece nuestro amigo dragoncito. Venga, déjame pasar. Esa flecha malintencionada. Venga, venid para acá, coleguis. Bueno, aquí vienen estos aguerridos soldados huecos. Pero cúbrete, dándome una paliza. Venga. Ahí está.
intentad siempre no hagáis lo que acabo de hacer yo ahora, de atraer los tres. Si salís un poquito, los podéis ir atrayendo de uno en uno, que siempre es más fácil. Pero con esto de que te vas confiando y te crees más bueno que nadie, que puedes afrontar todas las situaciones, siempre me matan una docena de veces. No hay nada peor en este juego que la confianza y que el exceso de confianza, no la confianza. Hombre, hay que confiar siempre en que uno... ¿dónde vas? Bueno, truquillo para el que no lo sepa, ¿cómo vencer a estos pesados? Que les das y se cubren y te pegan y se cubren. Bueno, venga, ya te has cansado de pegarme, mira, les dais una patada, los desarboláis, porque se les abre la defensa, y aprovechéis para sacudirles porque ya no se cubrirán. Bueno, cerramos estas cajitas y bajamos por este pasadizo que está un poquito escondido. Ojo que aquí tenemos un amigo un poco traicionero, que si le dejamos nos atacará por la espalda. ¿Me das algo? No me das nada. Bueno, y os presento al mercader del Burgo de los No Muertos. Un tío que me parece, siempre me ha parecido que está como una cesta. Bueno. Objetos interesantes a comprar, o que yo os aconsejo. Saponita, guía naranja para el multijugador, va bien. Yo ahora mismo no estoy jugando online, no la podría usar, pero bueno, siempre va bien. Caja sin fondo para tener un poco ordenado vuestro inventario, ya que podéis dejar cosas que no necesitéis. Y mortero de reparaciones, vamos a empezar a invertir dinerito fresco. Pero en un principio no lo iba a necesitar, no lo voy a necesitar mucho, pero bueno, si lo compro, ya me lo ahorro. Venga. Compramos objeto. Mortero de reparaciones. Y seguimos invirtiendo dinerito. Mira, tengo más dinero que botín. Venga. A ver. El escudo heraldo para mí es una buena compra. Porque a diferencia del que llevamos ahora, cubre el físico 100% y la verdad pesa muy poquito. 2 kilos va muy bien si os queréis mover ágiles. Arco no voy a comprar porque me voy a encontrar uno por el camino, aunque tendré que invertir unos cuantos puntos en destreza para poder usarlo. Y como de momento para lo que suelo usar el arco es para cortarle... ¡Ey, espera! Por aquí. Que ya me he dejado aquí unos cuantos. Es para cortarle la cola al dragón para obtener la espada recta, y en este caso no lo voy a hacer. Porque no lo necesito. Aunque lo podría hacer, me ahorraría mucha pasta. Pero bueno. Y tu redeña. Toma ya. Venga, venid para acá. Esto se llama pegar descompasado. Mira, que los he matado 1 millón de veces. Y siempre me pegan alguna leña. Vamos a aprovechar ahora la compostura para equipar el talismán. Y curarnos un poquito. Ya que somos clérigos, hay que aprovechar las ventajas que nos aporta esto. Ya casi hemos acabado de recoger todo lo... ¡Uy, esa puerta! Aquí me puedo dejar caer. Uy, nunca me he dejado caer ahí. Oh, ¿cómo esto permiso? Vale. No se puede. Vale, vaya. Parecía... Acabo de fijarlo en la puertecita. Digo, oye, a ver si va a resultar que se puede bajar ahí. Pero va a resultar que no. Bueno, cuchillo arrojadizo. Que yo normalmente no le suelo sacar mucho partido, pero seguro que muchos de vosotros los usáis muy bien. Venga, seguimos y cogemos... Aquí creo que hay... Creo recordar que hay una ballesta, puede ser, sí. La ballesta, que donde está el arco, que se quiten todas las ballestas, para mi gusto. Porque salvo con la ballesta francotirador, que creo que nunca la he usado, no puedes apuntar muy lejos. Nos encaminamos hacia la hoguera. Ah, bueno, aquí hay un escudo de madera, pero como ya he comprado el escudo heraldo, que por cierto lo voy a equipar, ya como que me sobra, ya no me hace falta, pero bueno, lo voy a coger para que lo veáis. Para allá. Y ya llevo un poco más de peso a la cuenta, ya lo noto al correr, que no voy igual de ligero. Me voy a quitar los guantes. En estos principios, en este principio de juego, me gusta moverme ligero.
Hoguera encendida. Descansamos. Y ahora mismo aquí me despido. Hasta el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.